Bueno, buen día, muchas gracias por estar acá. Quería, en nombre de la decana de la Facultad de Psicología, pero sobre todo de la Facultad de Psicología, darles la bienvenida. Es un gusto compartir con ustedes esta actividad. Para nosotros, la Facultad de Psicología, ustedes saben, se encuentra en un momento de discusión, de debate, en torno al tema de la salud mental, la ley de salud mental y la reglamentación de la ley de salud mental. Y bueno, y en ese marco, bueno, es un honor recibir acá al profesor Secula para transmitir un poco para aprender todos de las experiencias. Pensamos que es importante ir visualizando las buenas prácticas que se están haciendo en el mundo, y que son muchas, y no para imitar, sino para ver qué cosas pueden servir para mejorar acá la calidad de atención. Así que en ese sentido, la bienvenida, las gracias a usted por esta generosa visita y bueno, ustedes pueden estar acá. Gracias. Bueno, realmente es muy emocionante para todos nosotros estar aquí, que nos haya recibido esta casa. Es la primera vez que yo estoy en el aula magna, así que muchas gracias. Hago mía las palabras de Robert para el foco de esto. Sí, estamos en un cambio importante en nuestro sistema de salud, en cambios de paradigma, en cómo hay que encarar las instituciones y el trato a los usuarios y las familias, haciendo énfasis en los derechos humanos y tratar de generar escenarios diferentes para pensar diferente y para actuar diferente, sobre todo en torno a lo que tiene que ver con la salud mental. Este tipo de actividades van en el marco de que estamos convencidos que la formación y para lograr un cambio de paradigma es esencial, y por tanto tener la posibilidad de escuchar experiencias novedosas en el mundo, que nos dan muchísima curiosidad, y estamos deseosos de escuchar al profesor. Quería así remarcar que esta es una actividad en la cual está participando todos los integrantes que de alguna forma u otra trabajan en salud mental. Voy a comentar que nos avala el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Administración de Servicios de Salud del Estado, la Red de Atención Primaria Metropolitana, el Programa APEX, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Enfermería, la Universidad Católica del Uruguay, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, la Escuela de Tecnología Médica, Terapia Ocupacional, Escuela de Parteras y Grupo CIPRES, y la Facultad de Psiquiatría nos comentó que iban a estar presentes con algunos de sus profesores. Y queremos también decir que están presentes los grupos de familiares, que estamos muy honrados de que estén aquí, los grupos de familiares de usuarios. Así que muchas gracias a ustedes, que en definitiva todo esto lo hacemos por toda la sociedad. Una muy breve reseña del currículum del profesor Secula. Él es profesor de psicoterapia de la Universidad de Sivasquila, ¿está bien dicho? Es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, y es uno de los creadores del modelo de intervención diálogo abierto, y es un modelo que se viene ampliando. Tengo entendido que existen más de 18 países, grupos trabajando. Bueno, ha publicado más de 150 trabajos científicos y 12 libros. Y bueno, y por último, quiero agradecer a los compañeros de ATEFAS, que es la Asociación de Terapia Familiar Sistémica, que realmente nos coordinamos y trabajamos mucho para que esto fuera posible. Buenos días, good morning. I'm very happy to be in Uruguay. This is my first visit here. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí en Uruguay, es mi primera visita. I feel a bit ashamed
that not all Finnish accent have that good reputation in Uruguay during the history, recent history. Me da un poco de vergüenza que no todos los que todos los fineses tenemos muy buena reputación aquí en Uruguay en el último tiempo. But I hope that things will turn to better. Bueno, pero espero que esto sea un sea muy bueno. And what I'm going to speak today is to share my experiences of being involved in reorganizing the psychiatric care and doing quite a lot of research of issues related of the outcome and of the processes of the new approach. Estoy aquí para contarles un poco de mi experiencia en la reorganización de la psiquiatría, de nuestras investigaciones y los resultados que hemos obtenido. I myself have two backgrounds. Since early 80s, in the very last years of 90s, I've been working as a clinical psychologist in the everyday clinical practice in which we develop the open dialogue approach. Tengo experiencia como psicólogo. Trabajé como psicólogo entre los 80 y los 90. And thereafter, and also in between, I started to make research, and for bit more than 20 years now, I've been working in the university. Y en ese momento comencé con la investigación. He estado investigando por más de 20 años, y hoy en día estoy involucrado con la universidad. So nowadays, my perspective is more or less being a scientist, having the interest of issues in dialogues. Así que hoy en día mi visión es más de científico respecto a la psicología. I will start to share you some experience of the very recent research that we published. Voy a contarles de las experiencias de investigación más recientes en las que he estado involucrado. This idea of open dialogue was first generated in a very small province in Finnish Lapland that we call Western Lapland. La experiencia de diálogo abierto comenzó en Laponia Occidental, que es una provincia muy pequeña. The idea is the one that we always organize the treatment in a way to have an intervention in the crisis, inviting the family and forming a team that takes responsibility for the entire treatment for as long time as needed. La idea principal es que nos involucramos desde el principio con la familia y llevamos el tratamiento toda la longitud que sea necesario. In the meeting, everything happens in an open way. Everything in respect of the treatment of the problem of the clients are discussed in the presence of all professionals, the patient, the family members. En las reuniones tenemos un enfoque abierto. Todos los problemas se discuten con todos los integrantes, los médicos, la familia y todos los que participen de las reuniones. The main idea of the meeting is to generate dialogue to understand more about the life and more about the crisis. La idea principal es generar diálogo sobre la crisis y el problema que queremos solucionar. We really have been doing a lot of research of look at the follow-ups of this approach. Hemos realizado mucha investigación para poder continuar con el proceso. A big part focusing on psychotic problems. Nos involucramos con problemas psicóticos. But the idea of open dialogue is not only for psychosis, but for all kind of crises in which people need for help. Pero la idea principal no es enfocarse solamente en los episodios de psicosis, sino en todos los problemas que puedan surgir. We had three different follow-ups concerning the people who had first-time psychotic problems in their lives. Tenemos tres tipos de seguimiento para las personas que han tenido un caso de psicosis por primera vez en su vida. First, that is named here is API, is a kind of integrated approach in acute psychosis involving six research centers in Finland, in which Western Lapland was one of them. El primer enfoque que tuvimos es este que se llama API, que se basa en centros de tratamiento integrados para las psicosis agudas, que es una experiencia que se llevó a cabo en seis ubicaciones, y uno de ellos fue Laponia Occidental. One part, only one part of that study was looking what is the role of psychosis medication in the treatment of psychotic problems. Solo una parte de este proyecto fue mirar cuál es
¿Qué es lo que lleva cuál es la importancia de la medicación para la psicosis? And for that, a new procedure was planned. Y para eso se llevó adelante un nuevo proceso. And the idea was that the psychosis medication it's not started in the beginning of the treatment, but is followed if the active psychosocial intervention is helpful enough, and the medication for psychosis was started only if this was not effective enough. Y llegamos a la conclusión de que la medicación para la psicosis no se utilizara en el primer momento, sino más adelante, una vez que se evaluaran los problemas y si era necesario. In this follow-up, we found that 84% of the people could come back in full employment and their studies. En este proceso llegamos a la conclusión de que el 84% de las personas podían volver a trabajar o a buscar trabajo. It was very surprising. Fue muy sorprendente. And for that reason we decided to go on with our own local research that is named here ODAP2. Y por eso decidimos seguir adelante con una nueva investigación que se llama ODAP2. And actually found out that even a bit even more people could return in full employment and their studies. Y llegamos a la conclusión de que aún más personas podían volver a trabajar o estudiar. About one third of these patients needed psychosis medication. Aproximadamente un tercio de las personas necesitaban medicación para la psicosis. For two reasons, we made a replicate of the same study 10 years after. Y por dos razones volvimos a tener esta experiencia 10 años después. It's ODAP3. Que es ODAP3. 2003-2005. Del 2003 al 2005. And again we found the same results. Y otra vez tuvimos los mismos resultados. These studies that we did in the first phase, they are criticized quite heavily. These first studies were criticized quite heavily. Estos estudios fueron muy criticados. For instance, a group of Norwegian professors in psychiatry came out and said that this is a fraud. We have excluded the most difficult patients in our trial. Hubo un grupo de científicos noruegos que criticaron muy fuertemente nuestra experiencia y diciendo que habíamos dejado fuera los casos más graves. And for that reason we wanted to make a replicate, and also because we really had our own curiosity if the result stays the same, and that's why this third period of research was organized. Fue por esto que decidimos llevar a cabo esta tercera experiencia para poder contradecir lo que ellos decían y por curiosidad para ver si podíamos mantener los resultados. Then we had an interest what has happened for these people during 20 years of their lives. Y también queríamos saber qué es lo que había pasado con estas personas durante estos 20 años de su vida. And made a study based on the official register of health services, mortality and use of medication. Y llevamos una investigación tomando en cuenta los resultados oficiales de salud, de mortalidad. And compared if these are different compared to the rest of Finland. Y comparamos si estos resultados eran diferentes a los del resto de Finlandia. This OD here is for all the people who came during this three research period into the treatment in Western Lapland. Esto se llevó a cabo solamente con las personas que llevaron a cabo el tratamiento durante estos 20 años en Laponia Occidental. And the TAU treatment as usual is the group in the rest of Finland, 1,763 patients. Y el estudio TAU se llevó adelante en el resto de Finlandia. And actually we found quite surprising differences. Y encontramos diferencias bastante sorprendentes. First we found that the mortality is higher in the population in the rest of Finland. Encontramos que la mortalidad es más grande en el resto de Finlandia. This is a bit challenging because the people come to treatment in Western Lapland younger than the rest of Finland, and that's of course one part of the mortality. And if we control the age, there is no difference in the mortality rate. Esto es muy desafiante porque la gente llega a Laponia Occidental siendo más joven, y por lo tanto no tenemos
muchos puntos de comparación con el resto de Finlandia. The amount of hospitalization was much higher in the rest of Finland. Almost all, 94%, were hospitalized more than 1 month. En el resto de Finlandia hubo más hospitalizaciones y la mayoría fueron durante más de un mes. Compared to 18% in Western Lapland. Y fue casi un 20% en Laponia Occidental. In treatment as usual, half of the patients still have a contact to psychiatry after 20 years of the psychotic crisis. En la mayoría de los casos, los pacientes siguen teniendo contacto con la psicosis aún 20 años después. Yeah. Compared to 28% in this open dialogue approach. Comparado con el enfoque de diálogo abierto. 80% are still ongoing neuroleptic medication, psychosis medication, compared to 36% in Western Lapland. Un 80% sigue con la medicación neuroléptica comparado con un 36% con el enfoque de diálogo abierto. And perhaps this is the most dramatic difference. Y puede ser que esta sea la diferencia más importante. Because in 61% are living on a disability pension because of disabilities in the treatment as usual compared to 1/3 in Finnish Lapland. Porque el 60% tiene pensiones por inhabilidad en el resto de Finlandia comparado con un 30% en Laponia Occidental. According to what we know of long-term follow-up, this should not happen, what we see here. Y con lo que sabemos, esto no tendría que estar pasando. Because it is said that it's impossible to see the effect of some intervention more than 5 years or after 10 years, no. Porque después de 5 o 10 años ya no se pueden ver las diferencias. Because in life, of course, there happen so many things that intervene and we cannot have control if it's really the intervention that makes the difference of other parts in human life. Porque no sabemos si las cosas que están influenciando en la vida de estas personas vienen de fuera. But here we still can see that something that happens in the life of these people 20 years ago still seems to have a powerful actor on how to deal with their problems now. Pero en estos casos vemos que algo que le pasó a estas personas hace 20 años sigue influenciando fuertemente cómo llevan adelante su vida hoy en día. This is not a follow-up because we do not have a control of the treatment in that way. Perhaps only for 2 years in the beginning we had a control of all the system, but thereafter they have been in any services, they could have been moved away from the local area and so on. Pero esto no es un seguimiento per se, porque ese seguimiento puede darse por 2 o 3 años, pero en 20 años ellos pueden haber cambiado muchas veces de proveedor de servicios de salud. So this is what we know of the outcomes in Western Lapland, so they really are very different compared to what is the outcome in usual care of psychiatry. Estos son los resultados que tenemos de Laponia Occidental y son realmente muy diferentes al resto de Finlandia. Now we have many, as Louis said, in 18 countries we have a project of open dialogue. One of the countries is Spain. Hoy en día, como dijo Luis, tenemos 18 proyectos de diálogo abierto en distintos países y uno de ellos es España. One psychiatrist working in Barcelona, Jordi Marfa. Un psiquiatra trabajó en Barcelona. He wrote me, he sent me this email, a letter, some 10 months ago. Y me envió este mail hace más o menos 10 meses. And he described how in his unit they have started to use the ideas of open dialogues. Y describió cómo en su unidad comenzaron a utilizar las ideas de diálogo abierto. He described that we met in some seminar in Madrid and in the dinner we had a discussion how to imply this idea in their work. Describe cómo nos conocimos en Madrid en esta formación. And it seems that I have responded that yes, it is possible if you form a team. Y le dije que era posible aplicar diálogo abierto si él formaba un equipo. That take care of the crisis.
que se ocupara de la crisis. And if you move into practice that everything happens openly in the teams. Y que si lleva adelante la práctica que se lleve todo en el equipo. And this is what seems to happen. Jordi wrote me and they did it. Y esto es lo que sucedió y me escribió para comentármelo. This is a bit surprising for me because I have become so convinced that organizing this kind of care is very challenging. Esto es muy sorprendente para mí porque soy de la idea de que organizar este tipo de equipos es muy desafiante. But Jordi, who has experienced more than 45 years, said that we did it. Pero él me dijo, bueno, lo hicimos. They organized a team. Organizaron un equipo. Of him, of social worker or nurses, and sometimes psychologists who act as a private, as an individual psychotherapist. De asistentes sociales, enfermeros y a veces psicólogos que estaban involucrados. And he described that, for instance, one case, a young woman who recently suffered the first psychotic episode. Y describió un caso de una mujer que había recientemente sufrido su primer episodio psicótico. With this team, they have intensively 20 meetings with her, with her family, and sometimes also invited the friends into the meeting. Tuvieron 20 reuniones con asistentes sociales, enfermeros, y algunas veces invitaron a sus amigos. And then he wrote, the result is absolutely shocking. Y luego escribió, el resultado es absolutamente asombroso. With a psychiatrist working 45 years in the branch, this is very powerful saying. Para un psiquiatra que ha estado trabajando 45 años en la psiquiatría es muy sorprendente. They gave up antipsychotic medication in 4 months. Dejaron la medicación antipsicótica en 4 meses. The lady found a job. Encontró trabajo. She took a driving license. Obtuvo su licencia de conducir. And now she is studying in the university. Y ahora está estudiando en la universidad. And this is actually a kind of a comments that we repeatedly have from the people who start to reorganize their work in this way. Y estos son el tipo de comentarios que obtenemos de las personas que están reorganizando sus equipos de trabajo. And for instance, in Italy, we have had a very large project of education program for 80 participants, half of them 45 psychiatrists. En Italia estamos llevando un proceso con 80 equipos que se están reorganizando. One very advanced psychiatrist, having a long history also working in the university, was swearing and saying that, what the fuck, this is working. Un psiquiatra que estaba trabajando en la universidad decía, ¿qué es lo que estamos haciendo? It is so surprising. Fue muy sorprendente. But for me, the idea here is not that this is some new magic trick. Yo soy de la idea de que esto no es un nuevo truco. But actually the opposite. It is an idea that includes the basic ideas of human life to be involved in the system of care that we organize. Pero es totalmente lo opuesto. Es la idea de que los humanos estamos involucrados en la sociedad. And for me, the new idea, new understanding of human life, even if new in total, is the idea of dialogues. The idea of dialogues. Y esta nueva idea, esta nueva visión, es de que nosotros estamos involucrados a través del diálogo. And for me, the main author to open the door to understand the power of dialogue is a Russian philosopher. His name is Mikhail Pakhtin. Y la idea de abrir esta puerta al diálogo viene de un filósofo que se llama Mikhail Pakhtin. Pakhtin. Sí. And he says that life is to participate in dialogue. Y dice que la vida humana es participar en el diálogo. Ask questions, make comments, respond, is united, and etc. Y es la forma de unir a una persona con sus diferentes partes. And then he said that in this life, human participates throughout their entire life. Y dice que la persona a través del diálogo participa con toda su vida. With the eyes. Con sus ojos. With the lips. Con sus labios. With the manos. Con sus manos. With the
Sí, bien. With the soul, with the spirituality, con el alma, con el espíritu. With all our bodies and everything we do. Con todo nuestro cuerpo y todo lo que hacemos. And Mihail Pastin says here two extremely important things of the basis of human life. Y Bakhtin aquí dice dos cosas esenciales de la vida humana. First of all, she says that we participate in dialogue throughout our entire life. En primer lugar, dice que participamos a través del diálogo durante toda nuestra vida. Meaning, from the very first inhaling that we come into the world, we are participants in dialogical relationships. Desde el primer momento en el que inhalamos en nuestra vida, estamos participando en el diálogo. This is very different understanding that we had, for instance, in my studies of psychology 45 years ago. Esto es una visión muy diferente de la que yo tenía cuando comencé mis estudios hace. During which the main idea was that the humans, when we born, we are empty, psychologically empty, and we only burn in a psychological way some half a year in our lives. Y que decía que nosotros nacíamos totalmente vacíos y empezábamos a tener a desarrollar nuestros aspectos psicológicos cerca de 6 meses luego de que habíamos nacido. But actually, now there is a lot of research in the field of intersubjectivity that has shown that the baby is a very actively making initiative in relationship with the grown-ups to have a response to her. Pero hoy en día, con los estudios de intersubjetividad, sabemos que los bebés están siempre buscando este tipo de diálogos. And we have an innate kind of biological capacity when we come to the world. Y que tenemos una capacidad innata cuando llegamos al mundo. And the fascinating part for me is that this is so simple. There is two prerequisites for human life. Y esto para mí es lo más asombroso. Hay dos prerequisitos para la vida humana. When I come to world, I need to learn to breathe. To be? To respirate. Cuando llego al mundo, tengo que aprender a respirar. If I don't breathe, I'll die. Si no respiro, me muero. And as important, when I come to world, I need to learn to be in dialogue. Y cuando llego al mundo, tengo que aprender a estar en este diálogo. And if I'm not in dialogue, I'll die. Y si no estoy en este diálogo, también muero. So simple is human life. La vida humana es así de simple. It's breathing and being in dialogue. Es respirar y estar en el diálogo. Actually, this is for me also a very concrete response because people ask that what is the indication of open dialogues or dialogical practice? Para mí esto es esencial cuando la gente me pregunta qué es el diálogo abierto o qué es llevar a cabo este proceso. And for me, this question do not exist. Y para mí esta es la respuesta. Because it would be the same as ask what is the indication for breathing. Porque sería lo mismo que me preguntaron, bueno, ¿cuál es la indicación para respirar? And we all know the question. We all know the answer about it. Todos sabemos la respuesta a esta pregunta. And all of our patients, as all of us humans, needs dialogue. Todos los pacientes, como todos los humanos, necesitan el diálogo. All of us need to be respected and responded. Ser respetado y que le respondan. And if that happens, if I have that my feeling in my body, y si yo tengo esa sensación en mi cuerpo, I have a lot more use of my resources for have a control of my life. Y tengo muchos más recursos para tomar el control de mi vida. And actually, this is what I suppose that happens in the dialogical practice, that that the one who are the, we call patients, and the family members, when they are heard and respected, they have a lot more access of very basic resources in their lives. Y esto es lo que pasa en la práctica de diálogo abierto, cuando el paciente interactúa con su familia, tiene mucho más recursos. Mihail Pastin says here also another important thing. Y Bakhtin aquí dice otra cosa importante. And it is that we participate in dialogue with our entire bodies. Y que participamos en el diálogo con todo nuestro cuerpo. It's not mainly speaking. No es solamente hablar. And of course, we have a bit Hippocratic idea that speaking is the main idea. Y claro, nosotros tenemos esta idea de que hablar es lo principal.
sorry for that, because I know that people in Latin America is much more skillful speaking than Finnish. Perdón por eso, porque sé que la gente en Latinoamérica tiene muchas más habilidades para el habla que nosotros. But we do, we respond to each other in our bodies all the way through. Bueno, pero también respondemos con nuestros cuerpos. And that's the main part of dialogical relationships. Y eso es lo más importante de la relación del diálogo. The very last project that I was involved, I was in charge, was a project in which we made a research of how do we respond in dialogues in our bodies. En el último proyecto en el que estoy trabajando, estamos investigando cómo respondemos con nuestro cuerpo al diálogo. And this is very important, because it's not so important when we meet with our clients in a crisis, what do we speak about? Y esto es muy importante porque no solo tiene importancia lo que decimos cuando conocemos a nuestros clientes. It's much more important how do we speak. Lo más importante es cómo hablamos. And it means that from very different type of topics we can have as healing conversations, so that it's, we do not need to be occupied as therapists if we really speak about the most important issue at the moment. No solo hablamos de lo más importante, sino todo lo que decimos es importante. Concerning the psychiatry, there is a big change that has been taking place during the last 8-9 years. Respecto a la psiquiatría, hay unos avances muy importantes que han sucedido en los últimos años. We all know that in psychiatry there has been a very strong focus on the looking at the mental health problems as a problems in the brain. Sabemos que la visión principal es ver los problemas psiquiátricos como problemas en el cerebro. So strong that this almost took over everything else. Que están por sobre todo el resto de los problemas. 2011, Nancy Andreasen with his group published a research that has really opened up more interest to psychological elements also. En el 2011, Andreasen ha abierto su investigación más a los problemas psicológicos. Because in their studies, they found out that actually the medication makes changes in the brain. Porque encontraron que algunas medicaciones cambiaban el cerebro. At the same time, there is also studies done in Finland that in 3 times show that that it seems that the use of psychosis medication, especially the polymedication, may increase the mortality compared to not using the medication. También hay estudios llevados adelante en Finlandia que dice que la medicación neuroléptica puede estar relacionada con la mortalidad. And at the same time, there has been published research to follow up how does this psychological intervention and not using so much medication affect. También hay muchos estudios que como la sobre el tratamiento psicológico y no tanto sobre la medicación. Most known is the Dutch study by Wunderlich and others. Está relacionado con la investigación de Wunderlich y otros. In their studies, all the psychotic patients used medication 1/2 year, and thereafter they were randomized to a group who stopped the medication and who continued the medication. Y hicieron una investigación en la que le dieron medicación durante 6 meses a los pacientes y a un grupo pararon de darle la medicación y con el otro continuaron. And they have found out that in the long term, in 7 years, those who stopped medication had significantly better social outcome in their lives. Y encontraron que después de 7 años, aquellos que habían parado la medicación estaban significativamente mejor que los otros. Already at the 90s, Eve Johnston in London actually published very same kind of results. Y en los 90 se había encontrado algo muy similar en Londres. There are some studies that have shown that that individual psychotherapy, for instance, Morrison, who used more cognitive behavioral ideas, have found that individual psychotherapy with the patients who refuse to use medications seems to be an effective way of helping them. Y Morrison también encontró que el tratamiento con aquellos pacientes que se negaban a tomar medicación resultaba mejor que con los otros. And 5 years ago, Science Journal published a paper in which they say that talking cure is back in treatment of psychosis. Y hace 5 años se encontró, se hizo esta investigación sobre la mejora en el tratamiento de la psicosis.
And for me, this makes important to ask, how do we understand the psychotic problems? Because it really seems to be very different how it is expected in the main ideas of treatment of psychosis. Y hay tres hipótesis que son muy importantes en el tratamiento de la psicosis. I think that for me, I don't think that psychosis exists as a category. No creo que la psicosis exista como categoría. People who have psychotic problems are not categorically different from the people who do not have psychotic problems. Las personas que tienen problemas psicóticos no son categóricamente diferentes a los que no los tienen. Actually, of course, there is a lot of aims to find out that if there would be some factors that are same for all psychotic patients, but no studies have found. Sí, hay muchos elementos que podemos encontrar en común entre estas personas, pero no hay ningún estudio que lo defina. For me, a psychotic behavior, for instance, including hallucination, having delusions, and those kind of ideas, it's not a sign of some, or it's not symptoms of some illness, but they are more a kind of survival strategy in a very extreme stress situation in one's life. Para mí, los síntomas de psicosis, como las alucinaciones, ver cosas, no son un síntoma per se, sino es algo que todo el mundo puede llegar a tener en algún momento. Many times, if people are long time psychotic, they may have very odd behavior. Las personas, si durante mucho tiempo tienen estos episodios de psicosis, pueden ser raras. In our textbooks of psychiatry, psychosis, they are describes of some specific ways of symptoms in the lives. En los libros de texto aparecen comportamientos muy particulares de estas personas. But actually, I think that this is not the question here. But these are really psychological or very, very embodied psychological survival strategy in a very extreme situation. Pero estos son comportamientos psicológicos de supervivencia en momentos muy extremos. In an isolation, because what is the most dangerous issue in psychotic problems is that the people start to isolate from social relationships. En momentos de aislación, porque muchas veces cuando las personas tienen estos problemas psicóticos tienden a aislarse cada vez más. The people usually have a lot of time to generate very odd survival strategy for their heavy emotional experiences that they have. Y las personas tienen tiempo para desarrollar estrategias de supervivencia porque tienen más tiempo para pensar en cosas extrañas. Long-term psychotic problems are not signs of deep illness. Los episodios psicóticos durante mucho tiempo son síntomas de una enfermedad muy profunda. But they are signs of failure in treatment. Pero hay signos de que el tratamiento no está funcionando. And this failure usually comes out of two issues in our system of care. Y esto surge de dos problemas en nuestro sistema de cuidados. One is that our system is not organized in the way that people have immediate help when they have their strange ideas or when they are in a very big stress. Y esto es porque no obtienen el tratamiento en el primer momento cuando están teniendo estas ideas extrañas. There are not sufficient crisis services. No hay suficientes servicios de crisis. And we know in many studies that, for instance, people in psychotic problems may be psychotic 1 to 3 years before they come into treatment. Y sabemos que hay muchas personas que tienen este tipo de episodios por 1, 2 o 3 años antes de llegar a un tratamiento. And this is the time in which they may create very strange ways of behavior. Y este es el periodo en el que pueden desarrollar formas muy extrañas de comportarse. And the right way would organize crisis intervention in which people have access to immediate care. Y la correcta forma de tratamiento sería darle a estas personas tratamiento enseguida. In Western Lapland, this idea in Finland has been going on about 30 years now. En Laponia Occidental hemos estado haciendo esto por más o menos 30 años. The duration of untreated period of time, duration of untreated psychosis has declined to 3 weeks, approximately. El periodo sin tratamiento se ha reducido hasta aproximadamente 3 semanas.
And of course, it's a very different to start to help the people if they have only 1, 2, 3 weeks times of odd ideas instead of being in this world for 3 years before the treatment start. Y claro que es muy diferente comenzar a trabajar con estas personas cuando los cuando estos episodios comenzaron 2 o 3 semanas antes que cuando comenzaron 3 años antes y han tenido mucho tiempo para desarrollarlos. The second source of failure in treatment comes out if we have a wrong understanding of human life. Y el segundo error es porque tenemos una comprensión errada sobre la vida humana. And for me, the wrong understanding of human life is that we could reduce the mental health function in some part of our brain function. Y para mí lo errado es creer que podemos reducir la actividad mental en algunas partes. Or that we could reduce the mental health problems in some specific failure in our brain function. O que podemos reducir el problema mental a un lugar específico de nuestro cerebro. This is not at all to say that brain are not important. It's extremely important. Esto no es para decir que el cerebro no es importante, es extremadamente importante. And we are very happy to have possibilities to make research of the brain in a very different way that was done 30 years ago. Y somos muy afortunados de poder estudiar el cerebro de la forma en que lo podemos estudiar ahora. But it's very important to understand this embodied part, that the brain is a part all the time ongoing in the action, a kind of stream. Tenemos que tener en cuenta que hay un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. And thinking of psychotic problems on the whole, instead of trying to find out that what is the cause. Y el tratamiento, en vez de pensar, bueno, ¿cuál es la causa? It's much more important to look at what is it respond to. También es muy importante ver, bueno, ¿cuál es la respuesta? What has happened in the life at the moment that that people need to start to generate psychotic problems, for instance, hallucinations? ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de la persona para que empiece a producir estos episodios psicóticos? And I really suppose that it's possible for all of us. We do not need to have any specific disposition or vulnerability to become psychotic, but if we are in a stressful situation, we all start to generate hallucinations. Y esto no es, le pasa solamente a algunas personas, esto nos puede pasar a todos. Si estamos bajo el suficiente estrés, todos podemos empezar a generar alucinaciones. That may turn out into psychotic problems. Que puede desarrollarse en un problema psicótico. In a very concrete, this also means that when people in our meeting start to speak of something that I may think that perhaps this includes psychotic experience. Cuando en nuestras reuniones alguien comienza a hablar sobre cosas que parecen ser una experiencia psicótica. I don't start to reality orientate by saying that this is your illness and this is the reality. No empiezo a orientarlos diciéndoles, bueno, esta es la realidad y esto no es la realidad. But it's the opposite. Pero es lo opuesto. I stop in the dialogue everything else. Paro todo el resto del diálogo. Wait a moment. What did you say? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Did I hear you correctly that you said that you have a control of the neighbor's thoughts? ¿Es verdad que dijiste que tenés un tipo de control sobre los perros del vecino? That was one young man who started to speak that he can control the neighbor's thought. Bueno, esto pasó con un joven que decía que controlaba a los perros del vecino. Can you help me understand a bit more? How did it start? How does it happen? ¿Me podés ayudar un poco a comprender cómo comenzó, qué es lo que sucede? With an idea that because exactly at this moment we are really near of the very basic experience of stress that he is dealing with. Y es en estos momentos en que podemos identificar a qué tipo de estrés estaba sometido. And actually we have a research in which we have shown that, seen that if people are not at this moment responded to they speak, they may lose forever the possibility of speak about these most essential issues. Y tenemos investigaciones que dicen que si no le damos la posibilidad de hablar sobre esto en ese momento, ellos no van a volver sobre este tema. Open dialogue is one way to organize our system of care in a different way that really responds immediately and also includes a more broader understanding of human life. El diálogo abierto es
lo que nosotros hacemos para comprender más la vida y entrar en estos detalles. On the whole, we can think that it includes three important elements. Tiene tres elementos importantes. Of course, the ideas of new clinical practice that I will speak for a while. En primer lugar, la práctica clínica que voy a hablar. But it also includes two important elements that we realized very early when we came into this new way of working. Pero tenemos dos elementos que descubrimos cuando comenzamos a trabajar de esta forma. We realized that the education that we have do not give us prerequisite to work in this open frame that we started to do. Nos dimos cuenta de que teníamos que dar la educación para trabajar con este tipo de marco de trabajo. And that's why we decided that in the province of Western Lapland, every clinician had access to 3 years psychotherapy training that actually was a form of family therapy training in the beginning. Y por eso hicimos que todas las personas que iban a entrar a este tipo de trabajo tuvieran la formación correspondiente, una formación de aproximadamente 3 años en Laponia Occidental. Including all the professionals, the doctors, psychologists, nurses, social workers. Todos los trabajadores, los asistentes sociales, los médicos, los enfermeros. And this really has been going on since 1986. Y esto se ha mantenido desde el año 86. And when I showed you the results of the outcome of our studies in psychosis, it's important to realize that these outcomes are also outcomes of the staff that perhaps has the highest educational level anywhere in the world. Y nos dimos cuenta de que las personas que estaban trabajando en esto tienen una de las mayores educación, un mayor nivel de educación en el mundo. And the second idea was that we realized that we really need to start to follow up what happens in the system to make possible to learn ourselves of our mistakes and problems and make the things better. Y tenemos que tener la posibilidad de volver sobre nuestro trabajo para aprender y a volver a aplicar lo que funciona y cambiar lo que no. So we generated the idea that research is all the time a part of the system. It's not something that is happen outside or from out to the system, but it's a kind of self-regulation of the system. Decidimos que la investigación no tenía que venir de afuera, sino que nosotros mismos investigamos sobre este sistema para evaluarlo. As a background in Finland, we actually are very happy because we have a very long tradition of psychotherapeutic interest on schizophrenia and the most severe mental health problems. En Finlandia tenemos mucha investigación sobre problemas mentales. And it's especially the one we call need-adapted approach that is developed by professor in psychiatry Yrjö Alanen and his team. Tenemos distintas investigaciones que se han realizado, como la Yrjö Alanen, sobre el enfoque adaptado a la necesidad. And their idea that they develop is that in the most severe crisis, we always need to integrate the different methods based on the unique needs of every client and unique needs of every family. Y es el, la idea es que necesitamos adaptar el tratamiento a cada familia y a cada necesidad de cada paciente. And to make possible to find out what are the unique needs of every client, they generated this marvelous idea that of the open therapy meetings in which everyone participates from the very beginning of the conversation. Y para hacer esto desarrolló una forma en que se juntaban todos los participantes desde el primer momento con el paciente y los médicos. Because in their reasoning they thought that only in a real relationship, in a real contact with the family, with the patient, is possible to have an idea what are their needs and how should we go on in the Porque solamente a través de un vínculo real con todos los participantes podemos saber cuáles son las necesidades reales del paciente. And that's what we also adopted 1984 in our small hospital. Y es por eso que nosotros lo adoptamos en 1984. For us, it was a bit fascinating to hear about their work. Para nosotros fue fascinante saber de este tipo de trabajo. It happened in we at that time we had something that we called schizophrenia summer schools every year. En ese momento teníamos lo que llamábamos escuelas de verano de esquizofrenia. And at that 84, those people from Turku were speaking about their approach.
Y en el 84 estas personas estaban hablando sobre su enfoque. And immediately when we returned to work, we changed everything. Y cuando volvimos cambiamos todo. It's a bit funny because people ask that how long time did it took it to make a change. Y es muy gracioso porque la gente nos pregunta cuánto tiempo demoraron en hacer el cambio. And here we have the answer. Y aquí tenemos la respuesta. One day. Un día. 27th of August 1984. 27 de agosto de 1984. Our province is very small. Our practice is very small. Nuestra provincia es muy pequeña y el lugar en el que trabajamos es muy pequeño. And the doctor in charge, chief psychiatrist Jyrki Keränen, make a prescription that from now on, in all meetings in which we discuss about the treatment of the patient, he or she shall be present, and we always invite the family to be a part of the system. Y el médico a cargo dijo que a partir de ese día, cada vez que fuéramos a indicarle un tratamiento a un paciente, tenía que estar presente toda la familia y todo el equipo. And the two doctors who were there, they also decided to stop to have individual admission meetings with the patient. Y los dos doctores que trabajaban ahí también decidieron dejar de tener entrevistas individuales con los pacientes cuando ellos ingresaban. I, as a psychologist, stopped to have the psychological testing for the patients. Yo como psicólogo dejé de tener los ensayos psicológicos con ellos. And decided that everything happens, all the discussions that the doctor need to have with the patients happens in an open way so that all the rest of the staff and the family and everyone is there to listen. Y todo lo que estábamos haciendo se hacía con todo el equipo para que todos estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo. We are very happy because the very first experience is very good ones to encourage to go on. Estamos muy contentos porque esta primera experiencia se mantuvo. But we also found more and more confusing experiences. Pero también nos encontramos con experiencias mucho más confusas. And that was the basis that we really need to learn through our studies what is this all about. Y por eso decidimos que teníamos que aprender de nuestros propios estudios. In this practice, in a very first study, we realized that when this meeting, open meeting with the families is organized, 40% of the referrals to the hospital can be dissolved. Y nos dimos cuenta en un primer estudio que cuando tenemos este tipo de reuniones se pueden reducir en un 40% las admisiones a los hospitales. And people can go back home and the crisis team will go to them. I've had a new meeting tomorrow or day after tomorrow. Las personas pueden volver a su casa y podemos tener una reunión al día siguiente o días después en su casa. And then we reorganized the system by dissolving the main part of hospital beds and organized crisis intervention teams for the entire population. Y tomamos esta experiencia para quitar muchas camas de los hospitales y organizar lugares de intervención de crisis. So in a crisis, this team could go home to the patient and see what has happened. And of course, if there is a need for hospitalization, they also can come with the patient to the hospital. Y entonces los equipos podían ir a la casa del paciente para ayudar en estas crisis. Y si necesitaban una internación, podían volver al hospital e internarlo. When this system had been going on some 5 years, we made a study to understand what are the ingredients, what are the basic elements of this new system. Cuando habían pasado 5 años de que comenzamos este proceso, evaluamos a ver cuáles eran los elementos más importantes de este sistema. We made a research. It was Professor Jukka Aaltonen, who was the principal investigator, by analyzing the patient records of all the first-time contacts during 10 years' time. El doctor Aaltonen hizo una investigación de todos los pacientes que habíamos atendido durante 10 años para llegar a algunas conclusiones. And we chose especially the first-time psychotic patients and followed their treatment 2 years' time in the patient records. It's a kind of qualitative content analysis of them. Analizamos los registros médicos de los pacientes y fue un trabajo bien cualitativo. And in this research, we found out that in this new system in which we have these mobile crisis intervention teams going home and working with the families, there seems to be 7 basic ideas of the optimal care.
En este nuevo sistema, en el que teníamos equipos móviles de asistencia a los pacientes, surgieron algunas ideas. When things has gone well. Cuando las cosas salen bien. The need to be immediate response in crisis, having the first meeting within 24 hours after the contact. Tiene que haber ayuda inmediata dentro de las 24 horas desde la crisis. And of course, to make that possible, we really need crisis intervention services in our system to be available for the clients, for the people, but also for the other professionals. Y por eso nos dimos cuenta de que precisábamos equipos de asistencia de crisis. We realized that the optimal care is the one that always have focus in the family, but not only the family, but many times also the rest of the social network. Nos dimos cuenta de que era esencial que los equipos estuvieran orientados a la familia y al resto de la red social. Inviting them not only to the first meeting, but involving them to be part of the care throughout the entire period that is needed. Invitándolos no solamente a la primera reunión, sino a todo el tratamiento. And that's why we named that a social network perspective. Y es por eso porque lo nombramos perspectiva de la red social. Then we realized that the optimal care is flexible and movable, able to move, so that it implies the best methods for the best based on the needs of the clients. El tratamiento debe ser flexible y móvil para poder adaptarnos a las necesidades del paciente en particular. And this is very important because this is not open dialogue, as we started to name this system, has not compensated any method of treatment. But the idea is to integrate the different methods that we have in our system. Este tipo de tratamiento de diálogo abierto no ha puesto un tipo de tratamiento por sobre los otros, sino que ha integrado todos los tratamientos que llevamos en nuestra clínica. Really, for instance, the question of medication. It's not a question, it's either medication or not medication. Por ejemplo, la medicación no es una, la pregunta no es si medicación o no medicación. But really found out what is the best medication for this crisis, for these people in this crisis, and if it's needed or if it is not needed. Sino qué tipo de medicación podemos usar para este paciente, para este tipo de crisis y si la necesitamos o no. Or for some patients, the best help is to work with the occupational therapist. Para algunos pacientes lo mejor es trabajar con terapia ocupacional. Some needs individual psychotherapy in different forms. Algunos necesitan psicoterapia individual. And so on and so on. Someone needs to be hospitalized for the weekend because of the suicidal threat. Y así sucesivamente. Algunos necesitan estar internados durante un fin de semana, por ejemplo, si tienen pensamientos suicidas. Are the parts of optimal flexibility. Estas son las cuestiones de la flexibilidad. Then we realized that in optimal care there is the system takes responsibility. En un tipo de tratamiento óptimo, el sistema tiene responsabilidad. This was very challenging to adapt. Esto fue muy desafiante para nosotros. But we really, in a way, had a process to learn that people no longer are responded. This does not belong to us. You have to make a contact to other services. Pero ya no podíamos decir, no, esto no nos pertenece, tienen que llamar a este otro servicio. But we really made a decision that everyone who is contacted by anyone is responsible to organize the first meeting with the patient with the family. Y en ese momento tomamos la decisión de que la primera persona que fuera contactada tenía que organizar la primera reunión con el paciente. When I was working as a clinical psychologist in that area, I was not working with the crisis servicing. I was working with the long-term patients in the hospital. En ese momento, cuando esto comenzó, yo no estaba trabajando con los equipos, sino que estaba trabajando con los pacientes a largo plazo. And some mother could have found my name and made a call to me. So I didn't, even if I was not working in a crisis service, I knew that I have the responsibility now for the mother to organize the meeting. Y cualquiera me podría haber llamado a mí y yo tendría que haber organizado la reunión con todos los pacientes. Please. Yeah. ¿Cuál es la gran diferencia que hay cuando se hace una terapia sistémica con toda la familia incluida? Y hay varios psicólogos que están junto a la familia y al paciente tratándolos.
Please. So what's the main difference when you have a systemic therapy and there are several psychologists working with the patient and the family? I will come to that issue when I describe a bit more precise of the meeting, how the meeting is organized, and then we can focus on. Voy a ir a esto en un rato y voy a hablar bien de cómo se organizan las reuniones. But going on with these ideas here is the then a kind of optimal care guarantees the psychological continuity the system, meaning that it goes across the boundaries in the service system. Debemos asegurar la continuidad psicológica y asegurarnos de que pase las barreras de los distintos tratamientos. So if the mother was calling me, si la madre me llamaba a mí, describing the problems of her son, describiendo los problemas de su hijo, who has started to behave in an odd way, que comenzó a comportarse de una forma muy extraña, and says that he also has been drinking quite a lot. And saying that he also has been drinking quite a lot. Y también dice que ha estado tomando mucho. And I got an idea that perhaps his behavior is also part of the drinking too much. Y yo soy de la idea de que su comportamiento extraño es por la bebida. I did not say to the mother, please make contact to abuse services, alcohol abuse services. Y le digo a la madre que tiene que contactarse con el sistema de abuso de sustancias. But my response was that when I listen to you, I start to think that perhaps the problems of your son have a lot to do with too much drinking. Y le digo que yo creo que los problemas de su hijo tienen que ver con tomar en exceso. Would it be okay to you if when we come to you tomorrow morning at 9 o'clock? ¿Está bien si nos juntamos mañana a las 9 de la mañana? That I invite someone of the alcohol abuse services to be part of our team. ¿Y si invito a alguien del sistema de abuso de sustancias para que se reúna con nosotros? And that's the way to go across the boundaries, and the mother said yes, and then we have a license to form teams that take charge of the care for as long time as needed, that is integrated from the different services. Y de esta forma, bueno, la madre acordó hacer esto y esta es la forma de saltar las barreras y asegurarnos de armar un equipo. And this is again very important. It's not a crisis service in a way that there is a crisis team that meets with the patient for 5 times. Y es muy importante decir que el servicio de crisis no es un equipo que se reúne con el paciente 5 veces. But every client is formed as we call a case-specific team. Pero para cada caso formamos un equipo para esa crisis. And one worker could be from the crisis intervention team. Y una de las personas puede ser del servicio de crisis. Other therapist could be the nurse working in the community care in this area where the client is living. Otra persona puede ser un enfermero que vive cerca de donde él está. And the third person really could be from the alcohol abuse services. If needed. Y otra persona puede ser de el abuso de alcohol si se lo necesita. And they know that they have the entire responsibility for as long time as needed. Y ellos tienen la responsabilidad durante el tiempo que se necesite seguir. Of course, the question of doctors is very important here. Los doctores son muy importantes. In Lapland, we very had a few psychiatrists at the moment, and it was not possible to think that in all meetings psychiatrists participate. En ese momento en Laponia teníamos solamente 4 psiquiatras y no era posible pensar que los psiquiatras participaran de todas las reuniones. But of course, in every team, doctor is a kind of, let's say, associate member in participating every now and then of the meeting and being consulted. But because these people have an education, they also know what to do. Y el médico en ese caso se vuelve como un consultor que está asociado, cada uno está asociado a un equipo y se le hacen las preguntas que se necesiten y ve la evolución en general. The second big, the next big idea is the idea that when we work in a crisis, meeting people immediately, when we have this social network perspective, inviting the relevant people in this crisis, when we are flexible in applying different methods, when we guarantee the responsibility in a way that we are all the time available for the people and going across the
service boundaries, we increase the safety for the family in crisis. Lo siguiente es que cuando tenemos este tipo de ayuda inmediata, tomamos en cuenta toda la familia con esta red social, somos flexibles en cuanto al tratamiento que utilizamos, somos responsables de derivarlos a quien tengamos que derivar o incluir a quien tengamos que incluir. Cuando tenemos esta continuidad, es muy importante porque damos una sensación de seguridad al paciente y a la familia. To tolerate the enormous amount of uncertainty which is there in the crisis. Para tolerar una incertidumbre que aparece ahí en la crisis. Because there are no ready-made responses, there are no ready-made solutions how to go on. Porque no hay respuestas prehechas y no hay soluciones prehechas. But actually it's a bit the opposite. We want to have things open at this very moment. Sino que es todo lo contrario. Tenemos que estar abiertos para este preciso momento. To have new elements and new resources in their lives available. Para tener nuevos elementos y nuevas respuestas para ese paciente. This increase in safety perhaps includes two important elements. Esta seguridad incluye dos elementos muy importantes. People need to be available. Las personas tienen que estar disponibles. We need to meet in the early beginning quite often. Tenemos que estar durante el principio muy seguido. And an idea, if we have, for instance, a psychotic crisis, there seems to be a very good idea to have possibility to meet daily during the first 10 days or so. Puede suceder que si tenemos una crisis muy aguda, nos tengamos que reunir todos los días durante los primeros 10 días. In many crises, not so intensive meetings are needed, but having the readiness for this is important. En otras crisis puede ser que no sea tan importante reunirnos tan seguido, pero tenemos que estar dispuestos a eso. And the second big idea for the increase in safety is that we have a quality in the conversation, in the dialogue, that guarantees that everyone becomes heard. La segunda idea importante es que tengamos un diálogo en el que todo el mundo sea escuchado. Because we know that in crisis families there may be very conflictual experiences of the situation. Porque sabemos que en este tipo de crisis en las familias puede haber grandes conflictos. One example of this. Un ejemplo de esto. This did not happen in the open dialogue services. But in my career in the university, I was meeting with clients and family in a psychotherapy clinic. Esto me sucedió en la universidad cuando yo me reunía con pacientes y sus familias. But one day I was contacted by a man, 33 years of age, and actually he was hospitalized in a hospital, not in Jyväskylä, but other city in Finland. Un día me contactó un señor de 33 años que estaba hospitalizado en las afueras de Laponia. And he said that yesterday with my family we had a meeting here in hospital and it was terrible. Me dijo, ayer tuvimos aquí una reunión con mi familia en el hospital y fue terrible. And asked if it would be possible to meet together with his family. Y me preguntó si era posible que me reuniera yo con la familia. Yes, of course. Sí, claro. But he said that mother and father have not met with each other for years and it's not possible to have shared meeting in the beginning. Pero me dijo que su padre y su madre hacía muchos años que no se veían y que no era posible tener una reunión con todos en ese momento. And then we made a plan that I first with my colleagues, actually I work a lot with students. Students are very marvelous co-therapists in this work. We met with him, her sister, who is 4 years younger than him, and his mother. Y en este momento me reuní con algunos estudiantes, con su familia, con su hermana que tiene 4 años menos que él y con su madre. And then we had a second meeting with him, his sister and his father. Y luego tuvimos una segunda reunión con él, su hermana y su padre. And then we had a third meeting in which everyone came together. Y luego tuvimos una tercera entrevista en la que se juntaron todos. And it was extremely tension loaded meeting. Y fue una entrevista muy tensa. When they came into the room of the meeting, they walk like this. Cuando entraron, caminaban así. Y luego se sentaron así. And the little sister said that
"This is so terrible. I'm scared to death." Y la hermana menor dijo, "Esto es terrible, estoy muerta de miedo." "This meeting should have been 20 years ago." Esta entrevista debería haberse llevado adelante hace 20 años. "And after a while the mother said same, that this meeting should have been 20 years ago." Y luego la madre dijo lo mismo, este encuentro debería haberse llevado adelante hace 20 años. "And from the children, especially from the little sister, there were very heavy critical comments towards the behavior of the father." Y especialmente de la hermana menor hubo muchas críticas hacia el comportamiento de su padre. "During their childhood." Durante su niñez. "I became a bit worried also of the father and asked that how is this for you to hear all this?" Y también me preocupé un poco por el padre, le pregunté qué era lo que él estaba sintiendo en ese momento. "And he said that this is so tough." Me dijo, "Y esto es muy duro." "I did not want to hurt my children." No quiero lastimar a mis hijos. "And I asked, is it okay to go on with this?" Le pregunté si estaba bien si seguíamos con la reunión. "And he said, yes, we have to do it." Y me dijo, "Sí, lo tenemos que hacer." So it was a very, very big issue from the 20 years time that was collected here. Así que surgió un problema muy grande de hacía 20 años. A lot of conflicts. De los conflictos. But then, when we were stopping the meeting, I asked, "How was this for you?" Cuando paramos la reunión, le pregunté, bueno, ¿cómo fue esto para ustedes? They said that this is so strange. Dijo, bueno, esto es muy extraño. Even if we fight with each other so heavily. Incluso si nos peleamos tanto. Even if our life is a hell. Incluso si nuestra vida es un infierno. We all feel to be respected and listened to. Todos sentimos que nos respetaron y nos escucharon. Permiso, perdón la interrupción. Marcelo Filomeno Molinari, ¿está aquí? No hay. Marcelo Filomeno Molinari. Señor. Bueno, dice que hay un auto tira gris, está la policía en la facultad, con la puerta, la llave del auto en... ¿Es usted? Ah, bárbaro, gracias. Perdón la interrupción, compañero. Gracias. Ok. Abiertos a la incertidumbre. So we were in between of their experiences, what they said about the meeting, that this is so strange, they said, that even if we are fighting, we all feel that we are heard and respected. Venía diciendo que incluso si ellos decían que fue una situación terrible, se sintieron respetados y escuchados. And this is so different compared to the meeting that we had in the hospital. Y esto fue muy diferente a la reunión que tuvimos en el hospital. Because in the meeting in the hospital, they only seemed to have a curiosity, how mad I am. Porque en el hospital todos preguntaron, bueno, ¿qué tan enojado estoy yo? And how disturbed our family is. ¿Y cómo ha resultado eso para nuestra familia? And of course, in those type of meeting, you do not generate the resources of the family to go on in their life. Y bueno, en esas reuniones no tenían los recursos para involucrar a la familia. But in those type of meeting you generate a resistance of the family in which they have to protect themselves. Sino que se genera un sentimiento de rechazo a la familia como para protegerse. And this is what is so important in the meeting, that these meetings are not aimed for getting rid of the symptoms. Or they are not aimed for having a change in the family. Lo importante es que estas reuniones no están dirigidas a generar un cambio en la familia o a curar los síntomas. But these meetings are for generating new words and new language for the experiences that do not yet have words or language. Sino generar nuevas palabras para las experiencias que están viviendo y que antes no tenían palabras. For this family for 20 years not speaking and now starting to speak for the first time. Para esta familia que no había hablado por 20 años, comenzaron a hablar. We do not have any better words, we do not have any better language to describe the situation. No tenemos mejores palabras para describir esta situación. But we have to follow their language, they're saying. Pero tenemos que seguir sus palabras, lo que ellos dicen. We have to listen their sayings and not their meanings.
Tenemos que escuchar lo que dicen, lo que significa. In a very concrete way for me, this means that when I am in the meetings with the family, I repeat a lot of things that what they say. Esto para mí significa que cuando estoy en las reuniones con los pacientes, yo repito muchas cosas que ellos dicen. Once long time ago, I was a meeting in which there was a young lady, 20 years of age. Hace mucho tiempo yo estaba en una reunión con un chico de 20 años. One year before her parents separated. Un año antes sus padres se habían separado. And she said to herself that I'm a grown up. My parents can do whatever they want. It don't affect my life. Y dijo, yo ya crecí, lo que hagan mis padres no me afecta. But during the years she started to have different somatic complaints, went to one doctor to another, but no illnesses was found. Pero durante ese tiempo había empezado a somatizar cosas y en realidad no había ninguna enfermedad. And in the end this became a kind of pre-psychotic preoccupation of her health. Y había una preocupación de que hubiera un elemento psicótico. And one doctor referred her to psychiatric clinic. Y un doctor lo refirió al departamento de psiquiatría. And in this discussion, when we asked that, how is this for you? Y enfrentada la pregunta de, bueno, ¿qué significa esto para vos? She said for the first time, actually, it was a bit sad when father moved apart. Y dijo, bueno, en realidad para mí fue un poco triste que mi padre se fuera. Not knowing to say anything else, I repeated her words. Como no sabía qué decir, yo repetí lo que ella dijo. You said that actually it was a bit sad when father moved apart. Dije, ah, bueno, fue un poco triste que mi padre se fuera. And then there is a small break. Después hubo un silencio. And she says, yes. Y ella dijo, sí. And then there is a small break to ask, could you tell me some more about it? Y luego hubo otro silencio y le pregunté, ¿me puedes contar más de eso? And I think that in this kind of moments, very important things happen. Y yo creo que durante esos momentos pasan cosas muy importantes. First of all, she says something for the first time that she has not said before. En primer lugar, dijo algo que nunca antes había dicho. And then there's repeated. Luego fue repetido. She hears something for herself of her own saying. Ella escuchó algo que ella misma había dicho. Perhaps it's not so much informing the other, but hearing how do I feel myself. No tanto, bueno, le estoy diciendo algo a otra persona, sino me estoy escuchando a mí misma. And if we are safe enough, y si estamos lo suficientemente seguros, if she can see in our faces and our ways of being there, that is safe to go on. She can say yes. And then she can start to speak more about it. Y en ese momento, si nos vemos, vemos cómo reaccionamos, vemos nuestra cara, ella se siente más segura y puede decir sí y puede continuar expresándose. I'll come in near the end of the speech and then we can have a more discussion. Some words about the meeting. Algunas palabras de la reunión. First of all, the idea of the meeting is the one that that everyone participate there from the very beginning, from the very end. La idea de las reuniones es que todo el mundo participe desde el principio hasta el final. There is no two different histories in a way that a professional had prepared the meeting before to have their own idea about before we start the meeting, but it's very important that our reasoning of the problem start to immerse in the present of our clients. No es necesario. Siempre pasaba antes que la gente pensaba de antes de la reunión, seguía un patrón, sino que tenemos que ir y estar preparados para esa reunión específica. And we expect that everyone participate, even the one who is most psychotic or agitated. We do not wait for that someone become more coherent to be able to be in the meeting, but opposite. Necesitamos que todos participen de las reuniones, incluso el que está más agitado, el psicótico, sino que tiene que él también participar desde el principio. No podemos esperar a que se calme. It's very important that people have access to become more coherent in the presence of the most important persons in their life, like their family members. Les tenemos que dar la posibilidad de que se vuelvan más coherentes en presencia de todos sus seres queridos. And not in isolation in the hospital ward. And not in isolation in the hospital ward. Y no aislados en el hospital e internados.
And the second big part is that we do not come together after the meeting to make a conclusion what to conclude about the meeting, that every conversation happens while everyone present. Also the conclusions about using different methods and how do we understand if we need to make a diagnosis. Everything happens here. Y no esperamos hasta después de la reunión para llegar a conclusiones y decidir un método de tratamiento, sino que todas las discusiones suceden en la reunión. Se discute el diagnóstico y se discuten los tratamientos. And this is a open dialogue, open meeting. There is no ready-made structure of the meeting, but actually the structure emerged in all specific contexts. Esto es una reunión de diálogo abierto, no tiene una estructura predeterminada, sino que sucede todo en la reunión. I'm used to work in a way that there is always a team, two or three persons in charge, and they all can participate in making questions and collecting information of issues. En la forma en la que yo estoy acostumbrado a trabajar, en las reuniones siempre hay dos o tres personas más, y todos hacen las preguntas que tienen que hacer y son respondidas en las reuniones. It's very creative for me because I also need to become familiar with my team members here. Es muy desafiante para mí porque también tengo que familiarizarme con los miembros de mi equipo. But sometimes people have said that for them this is too chaotic because I'm used to have more structure and defined who is the one who interviews and who are the team members who follow the idea. Hay algunas personas que dicen que esto es muy caótico, yo necesito una estructura, necesito saber a quién estoy entrevistando, quiénes son los miembros de mi equipo. And for your own safety, it's quite okay to make a decision that, okay, you take care of the interviewing and we all, rest of us are here as listening position. Y por el bien del equipo, a veces es necesario definir, bueno, quién entrevista y quién va a ocupar cada rol. But in both cases, however you want to organize the meeting, there are four important questions about organizing the meeting. Como sea que organicemos la entrevista, hay cuatro preguntas esenciales para organizarla. How to open up, which are our first words? ¿Cómo abrirnos? ¿Cuáles van a ser nuestras primeras palabras? How to make space for all the voices becoming heard? ¿Cómo hacer espacio para que se escuchen todas las voces? How to make spaces for the professionals discussion with each other in the presence of the family? ¿Cómo hacer un espacio para que los profesionales discutan en presencia de la familia? And how to conclude the meeting? ¿Y cómo terminar la entrevista? First about the opening of the meeting. En primer lugar, ¿cómo abrir la entrevista? It is most important that we open the meetings with open-ended questions to our clients in which they can start to speak of the issue that is most relevant for them at the moment. Tenemos que hacer preguntas abiertas para que nuestro paciente pueda expresar lo que siente y qué es lo más importante para él o ella en ese momento. So my advice is that if you really want to have the resources of the family more available. Bueno, mi consejo, si quieren tener el recurso de la familia más disponible. Do never open the meeting with your agenda. Nunca empezar la reunión con la agenda. Do never open the meeting with your agenda. Jamás establezcan su agenda desde el principio. Que jamás establezcan su agenda desde el principio. Lo que quieren hacer. Una agenda predeterminada. Predeterminado or do not open up in any way that you think that you need to. We are here for that to make this. No abrir la reunión con lo que yo quiero hacer, sino darles la oportunidad a ellos. But ask how would you like to use the time. Sino decirles cómo les gustaría a ustedes llevar esto adelante. Who would be best to start? ¿Quién quiere empezar? How are you? ¿Cómo están? There are many ways to have open-ended questions in the beginning. Hay muchas formas de hacer preguntas abiertas. And then when we know that we of course have all the time issues that we need to handle, but have the last 10 minutes or 15 minutes of those issues that we know that we need to handle. Todos sabemos que hay cosas que tenemos que tratar en esa entrevista, pero dejemos esas cosas para el final, para los últimos 10 o 15 minutos. And there is also very risky issues if we open up with our agenda. Y hay muchas cosas peligrosas si nosotros abrimos con lo que nosotros queremos hacer. I don't know how is the situation in Uruguay, but many countries an issue has become very important. This is what they call risk assessment. We have to do risk assessment before we go into the treatment.
No sé cómo es aquí en Uruguay, pero en muchos lugares hay que hacer una evaluación del riesgo en primer lugar. In United States, in many states, they have to fill a blanket of 7 pages before they go into the treatment. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen que llenar un formulario de 7 páginas antes de comenzar el tratamiento. And this is very risky, actually dangerous for the safety of the clients. Y esto es muy riesgoso para la seguridad del paciente. Because people in an agitation, in a psychosis, they may speak of the most important issues during the first 5 minutes. Porque los pacientes durante una psicosis van a hablar de las cosas más importantes en los primeros 5 minutos. And if we say, wait a moment, I have to do this. Y si le digo, espera un poquito, tengo que hacer esto. They never come back to that. Nunca vuelven. We actually have a research, very unfortunate, very, 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 very unfortunate research showing that when the young psychotic guy was speaking, opening up about his issues of his strange thought, and the team did not respond to that. Never after was possible to speak about the issues. Y tenemos una investigación muy triste acerca de esto, que cuando los pacientes empezaban a abrirse, a hablar sobre estas cosas, el médico le decía, no, espera un poquito, tengo que hacer otra cosa, y nunca más volvían atrás, nunca más volvían a hablar de eso. In open-ended meeting, usually people start to speak of very relevant issues from the very beginning. En este tipo de entrevistas tenemos que estar con todos desde el principio. At the same time, for me, it's very important to make spaces for all the voices. Es muy importante hacer espacio para todas las voces. So we could say that the thing that you say seems to be very important, and I hope that we can go on. But before doing that, I would like to hear what's on your heart, and then we have a round for everyone. Y decirle a todas las personas eso que estás diciendo es muy importante. Volvamos sobre eso, pero quiero escuchar qué piensan todos. And this is not an idea to collect an agenda of the meeting, but having everyone invited to be part of the conversation by forming words in your vocal cords and to be part of the Y esto no es para system. Establecer qué dijo cada uno, sino para escuchar a todas las personas verbalizar con su propia garganta. And then the third point is that every meeting need to have a discussion among professionals, because now there aren't any other forum for the professionals to discuss about the issues concerning the treatment. Y en tercer lugar es muy importante que se lleve a cabo una discusión entre los profesionales, porque no va a haber una discusión afuera. So in this way, this open dialogue meeting is a kind of integration. It's a part of the treatment, planning of the treatment, and of course, it's a very therapeutic conversation at the same time. Y por eso es muy importante definir cuál va a ser el tratamiento a seguir, y es una conversación muy terapéutica para todos. I have done a lot of about 200 interviews with the families about their experiences in this. Hicimos una investigación de 200 entrevistas con los familiares. And they repeatedly say that they like very much of the conversation among professionals. Y dijeron que disfrutaron mucho de escuchar la charla entre los profesionales. They like to hear the different ideas and opinions about it. Les gusta escuchar las diferentes ideas y opiniones. And we really encourage professionals to have different ideas, even if we like the idea of the doctor, but not only nod my head and say yes, yes, I agree, but increase the ideas and variation of the possibilities. Y también se los pudo incluir en las discusiones, no solamente decir sí, sí y asentir, sino que también daban nuevas ideas y participaban de la discusión de los profesionales. And then in the very end, how to conclude the meetings, if we have the idea that we have the 10 minutes for the issues, that or 5-15 minutes that we know that we have to handle. Y para terminar la entrevista, si tenemos la idea de tener los últimos 10-15 minutos para las cosas que tenemos que hacer. So we could say that usually if sitting there, I give some very general good feedback about. Por lo general, les devuelvo algo bueno. It seems to be the time that we need to close the meeting. Les digo, bueno, tenemos que empezar a cerrar esta reunión. I have a feeling that we have had access to discuss important issues. Siento que hemos podido discutir problemas importantes. We have decided this and that. Hemos decidido esto y aquello. But perhaps not all issues has been talked about, and there is need to have other meetings also.
pero capaz que no tocamos todos los temas que teníamos que tocar y podemos hacer otras entrevistas. But before we close, I wonder if there is anything else that you want to add. Pero antes de cerrar, me gustaría saber si alguien más quiere decir algo. And this is the way to guarantee that people have the control in the end. The first words in the meetings are the words of our clients, and the last words in the meetings are our clients. Y así es como tenemos el control para cerrar la entrevista, pero las primeras palabras tienen que ser de nuestro cliente y las últimas también. Okay, in the very end I thought to say some ideas, how do I understand, because I really know that this seems to produce of outcomes that we have never seen before in psychiatry. And what are the factors in this a bit better outcomes? De estas reuniones obtenemos algunos resultados muy buenos, como había dicho, para la psiquiatría. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? I think that the first factor is this meeting people in a crisis when they have a very heavy emotions and not so much rational explanations. Lo esencial es que nos juntamos con los pacientes cuando tienen una carga emocional muy grande y no tanto racionales. It's pretty productive to open up new areas in life. Es muy productivo para abrir nuevas áreas. The fathers in the interviews have said that in the crisis I learned to speak of my life, of my emotions. Algunas personas en las entrevistas han dicho que han aprendido a hablar de sus vidas y de sus emociones. But it's not enough. You need to include the most important persons in your life, the family, sometimes other members of the social network. Pero no solamente es importante hablar de uno mismo, sino de incluir a otros actores, la familia y la red social. And the third point is that you need to have a dialogue in a way that everyone really are heard, even if they may have very contradictory ideas to rest of the people in the meeting. Y lo más importante es tener un diálogo en el que todos sean escuchados, incluso si tienen ideas muy contradictorias. And actually in these meetings we move from therapist-driven meetings into the client-driven meeting. So it's our clients that guide us and select all the topics that we discuss. Y en este tipo de enfoque nos movemos desde una reunión guiada por el terapeuta a una reunión guiada por el cliente. Él decide de qué quiere hablar. And in the end, if we apply this very intensive, let's say, intervention together with the families, we really also have access to decline the role of medication, even if, of course, medications in different forms are needed sometimes and in different forms. Y de esta forma conseguimos bajar la medicación, bajar el énfasis de la medicación y ver si la necesitamos o no. And in this way we can decline the harmful effects of medication. Y es donde podemos bajar los efectos nocivos de la medicación. Okay, in the very end I think that what has really become important is to realize that the way of working in an open way, it's a big shift from orientation of methods and intervention to have control of the symptoms and of the family, is to move towards a basic values of human life. Creo que con este método lo que aprendemos es pasar de intentar controlar los aspectos del paciente a pasar a comprender los aspectos de la vida humana. And of course there is no more basic value than love that connects people with each other. Y obvio es que no hay valor más grande y que conecte más a la gente como el amor. And this is a citation of a literature researcher David Pattinson who put it in a very lovely way. Y esto es una situación de la literatura que define el amor de una muy buena manera. And that is what the families so often say, that we had interrupt our relationships for 8 years, but in this process I learned to love my son again. Y así es como algunas familias dicen, bueno, hemos interrumpido nuestra relación por 8 años, pero he aprendido a amar a mi hijo de nuevo. So love is dialogic, as he said. Love is dialogic, as he said. El amor es diálogo, como decimos. Okay, we have time to have
some discussions or questions or comments. Tenemos tiempo para hacer preguntas, comentarios.